Pónchenlo. Y de la única manera que pueden hacerlo es mirándose al espejo y viendo lo buenos que son cada uno de ustedes. Ustedes son grandes talentos, solamente demuéstrenlo. Pinelli, en efecto, es sobre potencial. Ustedes tienen mucho más potencial de lo que están haciendo. Exacto. Señores, mañana a la misma hora y por el mismo canal, Minuto de Fama, la prefinal. Ahora los dejo con Lucho y su Happy Hour. Buenas tardes. América TV. Se arrodilla y le dice al cura, dice, padre, yo tengo un guanajo. Y dice el cura, ¿vas a seguir jodiendo con el guanajo? No, Guillermo. ¿Qué clase de vacío has dejado? ¿Qué hueco tan grande? ¿Qué silencio? ¿Qué luto de la risa? Si me pongo a recordar desde cuándo me río contigo, me doy cuenta de que el tiempo ha pasado y ha pasado, pero además ha pasado tanto que hasta me asusta. Me acuerdo que en La Habana nos pasábamos un casetico azul TDK para escuchar los chistes de Guillermo Álvarez Gede. Tener aquel casete era lo más grande del mundo. Era como tener una joya. Quien lo tuviera, tenía consigo un tesoro que no quería perder. Allá adentro había risa, se respiraba libertad. Y nos pasábamos el casetico de una mano a la otra. Y era como pasarse un pan caliente. Desde entonces, Álvarez Gede era un hombre prohibido que había que escuchar a escondida. Y nos mirábamos y nos reíamos. Y con el tiempo descubrimos que además de chistoso era un cubano de raza. Resulta que detrás de ese cumbre que llenaba los teatros y hacía reír a multitudes, detrás del comediante prohibido, había un hombre lleno de nostalgias y de exilio, de mucho exilio. Coño, te fuiste sin ver a Cuba libre. Y Cuba era algo muy especial para Guillermo Álvarez Gede. Una vez te preguntaron por nosotros, los cubanos, y respondiste, los cubanos somos una raza aparte. Somos del carajo. Competimos constantemente. Somos sinceros, amables, inventamos mentiras cuando hace falta, pero queremos que todo el mundo haga lo que nosotros. Somos grandes dictadores. Y entonces el periodista preguntó, ¿entonces Fidel es cubano? Y tú, más rápido que un rayo, contestaste, Fidel es un hijo de puta, chico. Ese era Guillermo Álvarez Gede. Coño, Guillermo, qué vacío nos deja. Qué tremendo hueco en el pecho y en la risa. Qué difícil será escuchar un chiste tuyo sin ti. Qué rabia, tú con tanta risa para dar y Cuba tan triste. Te aseguro que ahora mismo en Cuba alguien está escuchando tus cuentos, te aseguro que también saben la noticia de tu muerte y hay muchos que desean que tú puedas descansar en paz y que te agradecen tu legado. Coño, Guillermo, qué privilegio el de haberte conocido, el de haber podido compartir la conversación, la risa. Qué gran cosa saber que coincidí contigo y que tuve la oportunidad de escucharte y de estrechar tu mano. Descansa en paz, Guillermo Álvarez Gede, y vete seguro de que más de 5 generaciones de cubanos rieron contigo y que las próximas generaciones también encontrarán en ti un comediante de primera, porque como tú mismo dices,
solo hay humor bueno y humor malo. Y tu humor fue, es y será el humor que hace los buenos. Yo me llevo tu bandera, lamentando que a mis ojos liberada no te viera. Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Yo pensé en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y el cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos. Y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo, por si acaso. Por si acaso no regreso. Llegará el momento que se borre el sufrimiento. Guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo ha llevado al mundo entero y le he contado la verdad. Pero tierra, ya no sufra. Que dure 100 años, ni cuerpo que aguante, y nunca quise abandonarte. Te llevaba en cada paso y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo, por si acaso. Guillermo Álvarez Guedes, el más importante y reconocido humorista del exilio cubano, y nuevas revelaciones sobre los sucesos de la masacre de Hialeah. A fondo, a las 8 por América TV. Honrando a uno de los grandes, nuestro Álvarez Guedes. Este programa es presentado por Bolufé y Ñoque Barato. Es la venta de modelos 2013 y Nissan te da una conexión con tu gente, tus lugares y tu música. Más una forma fácil de entrar y otras formas de ver. Además de los ahorros de nuestra línea.
Centra con 0% APR o 149 al mes o hasta 1,200 de ahorro. Escoger nuestra línea es muy fácil. Compra en tu tienda local de Nissan o en escogenissan.com. ¿Desea convertirse en ciudadano? Preste atención. Somos USA es una fundación sin fines de lucro que ayuda a los mayores de 63 años o deshabilitados a obtener la ciudadanía sin examen y gratis. También estamos asociados al Departamento de Niños y Familia para ofrecerles servicios de Medicaid, sellos de alimentos y asistencia de dinero. Miles se han beneficiado de Somos USA. ¿Qué espera? ¡Llámenos ya! Hay diferentes tipos de accidentes de carro. ¿Lo chocaron por detrás? ¿El conductor se dio a la fuga? ¿Usted era el pasajero? 1-800-411-PAIN. Le asigna su caso al abogado especializado. Llame al 1-800-411-PAIN durante las 24 horas del día. Desde la casa, el hospital o el sitio del accidente. ¿Accidente de auto? Recuerde, después del 911, llame al 411. 1-800-411-PAIN. Los locutores no son abogados. Balsam te ayuda a ahorrar en el regreso escolar. Pantalones skinny $14.99, polos $3.99, sandalias desde $1.99 y todo el departamento de zapatos a mitad de precio. Sí, todos los zapatos a mitad de precio en Balsam, ahora en Flagler 84. ¿Quieres financiar un auto pero el banco te pide cosigner? No te preocupes, Amber Motors es tu cosigner. Al banco no tener riesgo, por supuesto que te va a aprobar. Para financiar un auto, hasta la competencia lo dice. Amber Motors. América Noticias está en vivo desde el primer velorio de una de las víctimas del tiroteo en Hialeah. Tenemos las imágenes a las 10 en América Noticias, una hora antes que los demás. Este segmento es presentado por Univista Insurance. En el Happy Hour, hoy tenemos un momento muy especial aquí en nuestro show con motivo de un evento que ha llenado de alegría a todos los cubanos. En la primera edición de La Voz Kid en español, ganó Paola, hija de músicos cubanos con más de 1,000,000 de votos a su favor. Voy a los que no conocen del tema a refrescar, porque dudo que usted no se haya enterado de esto. Aquí va. Bueno, fue un momentazo, Y hoy está con nosotros su padre, Juanche, amigo, músico y además orgulloso. A ver, dicen que no, los que te conocen de muchos años, que jamás te vieron llorar tanto y que se te está ofreciendo ya lo de la música se queda atrás, que te quieren para un personaje en una telenovela. Se llama Juanche el Llorón. ¿Tú podías mojar esa pregunta para último? Dime que fue una emoción muy grande. Sí, muy, muy lindo. Todavía no lo podemos creer todavía. Es que... No, yo sí lo creo. Créetelo bien, creído. Yo me levanto por la mañana y digo, veo el trofeo ahí, bro. Increíble. Ustedes vivieron juntos, toda la familia vivió juntos el día a día. Sí. Cuéntame de eso. Porque en una familia donde hay tantas opiniones y tantos músicos, me imagino la niña como debe haber estado. No. La tía no le decía, canta así, la madre le decía, sube un poquito más el tono. Pero, el padre, ¿cómo es esa historia? Ahí está la cosa. Todos estábamos concentrados en un mismo, en un mismo canal, pero ella cuando se sube al escenario, ella se olvida de todo. De todo. De todo, porque dice que no puedo subirme a la stage, al escenario, con tantas cosas en mi cabeza, porque si no, no voy a hacerlo como... Tú sabes que Paola es de aquí. Cuando digo aquí, digo Miami. Porque ha crecido en los canales donde trabajamos los cubanos. Claro. Y la hemos visto desde muy chiquita, desde que arrancó. Y siempre, es decir, a mí no me sorprende para nada, porque siempre
uno vio el talento y la capacidad que tenía. Un día yo llegué a un centro nocturno de la ciudad y ustedes no tenían con quién dejar a Paola y Paola estaba allí cantando. Y la gente aplaudía más a Paola que a las personas grandes que estaban ahí, que no voy a decir quiénes son, porque también están aquí hoy. Pero cuando Paola canta, ¿dónde visualiza a su padre a esta estrella? Porque hay que decirlo así. Ay, Calucho, ¿qué te puedo decir? Ella, como yo ahora, como mismo piensa ella, yo, por supuesto, ella quiere verse en los grandes escenarios, porque tiene mucho para dar. Tiene madera. Mucho para dar. ¿Por qué no está aquí? Hay que aclararle al público ahora por qué mismo no está aquí. Está cumpliendo compromiso contractual. Contractual. Y por tanto no puede estar aquí. Exacto, sí. ¿Cuál es? Les manda a todos muchos besos. Dice que esta es su casa también, que aquí también. Por supuesto. Ella desprende de muchas cosas de aquí. Cuando ese compromiso se acabe, después que ella cumpla otros compromisos que debe te dar, porque yo sé que estoy como el alimón y mitad y mitad, ¿tú crees que pueda venir al show y pueda compartir con nosotros? Por supuesto que no. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí, claro. Sí, bueno, no me digas eso, no sí. Me digas eso. Juanche, dime algo. ¿Quién tuvo que ver más en toda la preparación? Un equipo que hay allí, que eso es una pregunta que yo te quería hacer. ¿Un equipo que tiene la voz o la familia? Porque ustedes todos son tan musicones todos. Sí, sí, hermano. Mira, Paola es una niña tan segura de sí misma que ella absorbe todo, pero al final ella hace lo que ella tiene que dentro. Entonces, el equipo de producción de La Voz Kids sí le decía esto por aquí. Pero ella tiene instinto. Instinto muy, o sea, muy segura de sí misma, muy, muy de ella. Y que es más, lo que ella hace en el ensayo no tiene nada que ver con lo que hace después en el espectáculo. Nada que ver. Y tú sufriste minuto a minuto. Sí, sí, sí. Y allí estuvo toda la familia yo, también. Yo me rasqué la cara con esta mano, en vez de con esta, me rasqué así, sí. Al revés. ¿Desafinó en algún momento? ¿Se le fue algo que no se tenía, una nota que no iba? En ese momento, ¿cómo tú haces? Porque ahí tú no lloras, ahí tú haces... Este último tema, esta última canción, ya las emociones estaban muy fuertes. Ya. Era demasiado fuerte. Y eso también me dijo, papá, no me escuchaba bien. No creo que desafinado, ya estuvo todo el tiempo ahí. Mira, lo importante es que tanto el premio ese que ella tiene es tan importante para los latinos como para nosotros los cubanos. Mm. Y además saber que tenemos una estrella ahí, que la queremos tanto, claro, y que la apreciamos tanto. Felicitarte a ti como padre, gracias, como además guía, porque yo veo como tú llevas ahí. Felicitar a su madre, a sus tías y a esa sangre de músicos que corre por las venas. Muchísima felicidad y el compromiso es que Paola esté aquí cuando ya... Tráemela de última. Ya, ok. Porque yo sé que aquí la va a pasar como en ningún otro lugar. Yo sé, mi hermano. ¿Está bien? Yo sé, mi hermano. Gracias, Juanche. Me voy a un segmento que tienes que disfrutar conmigo. Mira esto. Aquí voy. Bienvenidas, señoras y señores. Pues en este instante quiero recibir... Aquí están conmigo. Adelante, adelante. Buenas. Quiero recibir, porque les conté a mis hijas, ¿esto qué es? ¿Un pamper? Sí, es un pamper con un diaper cover. Con unos... ¿Un? Es un pamper con unos chores que le mandamos a hacer. ¿Con chores? Sí, como un chore, para cubrirle el pamper. Explícame algo, ¿cuál es el nombre de estas criaturas? Ellos son, se llama Leumor. Sí. Rufo. Rufo. Quiere decir que hay dos especies, este es el blanco y negro y lo hay en rojo. Ahora, negro. Para mi hija que le dije que tú venías hoy y que lo traías. Este es el que sale en Lion King. En Madagascar. ¿Podemos en Madagascar también? Sí, ellos vienen de Madagascar, de la parte oriente de la isla de Madagascar. Y ellos están en extinción en este momento. Hay tres diferentes especies. ¿Tú crees que le podamos ver las caritas? Porque nada más le estamos viendo el pamper. Tahiri es la hembra y tiene 3 meses y medio, que es la más grande. Y Julian tiene 2 meses y medio. Que él es el macho. Son diferentes padres y en este momento pesan 4 libras. Ellos llegan a pesar de unas 7 a 8 libras con adulto. Sí. ¿Qué comen? Ellos comen unas galletitas para monos preparadas con todas las vitaminas. En el caso que no hubiera galletitas, que no hubiera mercado, bueno, naturalmente, ellos comen cuando están en Madagascar. Si estuvieran en la selva, ellos comen mucho. Son live eaters, quiere decir que comen... ¿Qué bien se lleva contigo? Comen vegetales, comen matas, hojas y comen muchas frutas. Son de... De una cola. De una cola larga. Una cola larga. La cola no es como los otros monos de Nuevo Mundo que pueden... Estos no tienen. La próxima vez póngale un pamper y un paracaídas porque se lanzó. Se lanzó que pensé que no se volvía a levantar. Pero sí, ¿no? Sí.
Sí, en cautiverio llegan a vivir hasta 30 años, comparado sí. en la selva llegan a vivir de 15 a 18 años. Cuando tú te tocas así, es la cola lo que estás tocando, porque parece que es el pelo que se confunde. Sí. Sí, déjame ver si tengo suerte y... No lo toques en la barriguita, así, sino así. Sí, ¿hasta dónde llegan a crecer ellos realmente? Ellos llegan a crecer, como te dije, duran, ellos viven en cautiverio 30 años, o pueden crecer hasta... Hasta 9 libras, 7 libras. Crecen hasta... Sí. Bueno, yo espero... Ahora tienen 4, ahora tiene idea que es la mitad. Lo siento que tiene 4 y además una lengua fabulosa. Que quería pedirte, si me lo puedes quitar, te lo iba a agradecer, no sé cómo moverme, realmente, gracias. Okay. Muchísimas gracias, siempre hay que dar una información para todos nuestros televidentes que les encanta saber dónde lo pueden ver, pero además siempre me preguntan, ¿estos animalitos se pueden tener en una fiesta? ¿Los podemos contratar? Se pueden tener en fiesta, en nuestro zoológico privado. También se pueden tener fiestas allí privadas. Sí. Podemos ir a los lugares, podemos ir a los eventos privados, podemos ir a los banquet halls. También tenemos paquetes turísticos para las personas que visitan a Miami y les gustan los animales o quieren tener una experiencia fenomenal. En nuestro lugar la pueden tener. Si nos llaman al 305-969-3696 o al website cwfmiami.com. Siempre una linda oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por confiar en nosotros. Y pues nada, les dejo aquí. No se van porque el programa continúa, pero voy a un compromiso comercial en una integración. Okay. Aquí estoy. Venga. ¿Tiene usted diabetes tipo 2? Miami Research Association está buscando personas con diabetes tipo 2 para unos estudios de la diabetes en los que podría recibir compensación hasta de $1,650. Ellos les pagarán $20 por añadir su información a la base de datos privada y precalificarlo para el estudio que ofrece compensación adicional de $1,650 si usted tiene diabetes tipo 2. Por favor, llame ahora al 305-722-4440. Es el número en el cual usted puede encontrar solución para su problema. Yo desisto de la idea de no anunciarles que a continuación regresa la comedia El Inquilino. Así que no se vaya, se queda con nosotros porque hay mucho más Happy Hour América TV. Ya regresamos. Esta noche, obsesivo, solitario, nuevas revelaciones sobre el asesino de Hialeah y el humor de luto. Hablaremos con allegados del inolvidable Álvarez Guedes. A mano limpia a las 9 por TVO, la cadena hermana de América TV. La peor masacre de Hialeah. Una bala perdida. Con los detalles a esta hora, ¿qué se personas a quien nos hemos acercado? Sucedió hace solo unos minutos, un equipo de América Noticias pudo ingresar al apartamento. Donde está la noticia, está América Noticias. Hasta ellos le aprobaron el financiamiento en Bolufé Autoseos, donde el financiamiento es garantizado. ¿Qué es mejor? ¿Ser el mejor en algo o ser solo más o menos bueno? No es complicado. Lo bueno es mejor. Y AT&T comparte la clasificación de número 1 por el desempeño de su red en el área de Miami y Fort Lauderdale. Exceso de velocidad, licencia suspendida, DUI, no pague ese ticket. No se declare culpable. Llame a The Ticket Clinic, la firma legal, al 305-330-3030. Nuestra meta es eliminar su ticket. Llama a The Ticket Clinic, 305-330-3030. Portavoz no abogado. Ya abrió sus puertas Casa Marín en Westchester. Con la comida de siempre y ahora también con un salón para recepciones privadas. En Westchester te dimos todo lo que tú querías. Las más deliciosas comidas criollas y los mejores sándwiches cubanos de Estados Unidos. Lo sabrán más caro, pero no mejores. Y los sábados, lechón asado y chivo robado. Casa Marín, Coral Way y la 97 Avenida en Westchester. Y como siempre, Pal Avenue y la 42 calle de Hialeah. Hay cosas a las que no te puedes resistir. Como tampoco puedes resistir los sabores de Tampico. Tampico, embotellamos lo irresistible. Hola a todos. Adivinen qué.
Me acaban de pagar mi primer cheque. Estoy muy orgulloso de ti, cariño. Gracias, papá. Mami, mira. Tu trabajo en la librería es bueno, pero tus estudios tienen prioridad. Ya sé, mamá. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ay, mira qué linda. Le está tomando una foto a su cheque. Depósito, listo. Yo también quiero una foto enmarcada del cheque, ¿eh? Listo, bonita. Por teléfono, por internet o donde estés, Wells Fargo hace más fáciles tus transacciones bancarias. Y listo. Todas las incidencias de la temporada de huracanes 2013 en América Noticias. Este segmento es presentado por Ariel Joyería, el que más cash paga por sus prendas. Aquí tiene, Goyo. Eso es lo que tú tienes. Ah, eso es. Ahí está. ¡Perdiste otra vez! No. Espérate un momento. Tú me estás haciendo trampa. Tú estás sacando carta de abajo la manga o pues. Yo, hombre cubano, no se le hace eso. No tengo la manga arriba. No, pero ahí cabe. ¿Qué, mijo? ¿Qué se cuenta? Oye, venga un momentico, chico. Quiero pedir tu favor ahí. Sí, si el favorcito es para que te bajes el alquiler, olvídalo. No es eso, viejo. Mira, acá. A ver, dime. Es que hoy tengo mi día libre en el restaurante y quiero buscarme un dinerito con otro que yo sé hacer aquí en la casa. Ah, no, sí, no hay problema, es lo que tú quieras. Oye, ¿tú crees? Sí, chico. Mira que Fefa se pone en candela cuando empieza a utilizar el cuadro. Oye, olvídese, yo le dije eso. ¿A quién que manda soy yo? Oye, un millón de gracias, caballo. Sí, está bien, ya. ¿Tú sabes el favor que me vas a hacer? Sí, ya. Vale, ya. Reparte la baraja, que esta mano sí te la voy a ganar. Sí, y te estoy vigilando. Caballero, qué calor hace en esa calle. Ay, no hay quien lo aguante. A mí me voy a olvidar el calor que hacía en Miami. Ay, sí. Ve acá, Goyo. Ya llegué, ¿no? Tú vas a seguir con la bobería de jueguito de baraja. No, ninguna bobería, Fefa. Que este me ha ganado ya como 50 cañas. Y yo no me voy de aquí hasta que se la recupere, para que tú sepas. Ay. Mira, ve y abre la puerta, Ana, porque si no pierdo el hilo aquí de juego. Sí, dale. El hilo. No, la que un día va a perder la chaveta soy yo. Sigue con esa vagancia. Dame acá, Alicia, que ya me sufure. Buenas. Hola. Ay, yo tengo una cita con Jim, pero él vive aquí. Sí, mija, sí. Ahí en el cuarto, paso allá. Permiso. Anda. Wow. Ay. Goyo. Ah. Goyo. ¿Qué? ¿Tú me puedes explicar qué cosa es eso? Ah, chica, que este muchacho habló conmigo ahí y dice que le hacía falta hacer un trabajito ahí en el cuarto. Deja al hombre vivir en paz. Oye, espérate un momentico. ¿Qué tipo de trabajito es ese, Goyo? Yo qué sé, chica, yo qué sé. Estás tranquila ya, no me mames. Ay, Goyo, aquí se va a formar. Tú verás. Yo abro. Ay, buena. ¿Cómo estás? Esta es la casa de Gilbert. Un momentico, la casa de Gilbert no. Esta es mi casa. Gilbert tiene un cuarto alquilado. Perdón. Él me dio esta dirección porque tengo una cita con él. ¿Cómo? Ok, él está en el cuarto con una persona. Ay, oh, yo que quería ser la primera. Pero bueno, ni modo, es que él es fabuloso. Qué bueno. ¿En qué? Mira ese movimiento, ¿qué es eso? Muchachos, desde que te divorciaste no me empato contigo. Vengo para que me dejes como siempre. No me va, ¿no? Uh-huh. No, pero no te preocupes, que mira, ella está primero. Ok. Yo le voy a hacer todo lo que a ti te gusta. Don Gorrión. Tú te sientas ahí y mira que yo por mirar no cobro nada. ¡Ay, espera un momentico! ¡Ay, Goyo! Hey. ¡Goyo! ¡Ay, mi, que me va a dar un yello, Goyo! ¡Yo lo sabía! ¡Ay, lo sabía! ¡Me va a dar! ¿Qué pasó? Lo que acabo de ir. Ese tipo es un pervertido, un depravado, un sexo servidor. Con la palangana. Oye, con ninguna palangana, nada. Que lo acabo de escuchar, Goyo. ¿Tú sabes lo que dice? Está con una mujer ahí. Y puso a la otra a mirar. Ya, exageré. Déjale pa' viento. ¡Exagerada, no! Este relajo en esta casa no puede ser. ¡Goyo! Hazme caso, entras tú, entro yo. Tranquila, ¿qué? No, a mí me va a dar un yeyo, déjame seguir. Oye, deja al hombre. A ver. Mira, ahora ahí, chica. ¿Qué tal? Hola, ¿y vete está? Sí, mija, pasa los cuatro. Está con dos. Ay, no importa. Ahora sí tiene los tres colores ahí adentro. ¡Mira esto! Pero, ¿qué es lo que tiene esa mujer en la cabeza? ¡Goyo, Cristo, esa muchacha! ¿Lo que parece? Ay, pero sí, así, mira, házmelo así mismo. Entro yo a acabar esto. Más para abajo duro. Ay, eso me estaban diciendo. Ay, qué rico.
Oye, parece que el tipo este es buenísimo. Voy a tener que pedirle algunos tipos, que yo estoy más pasmado que... ¡No! ¡No! ¡Esto se acaba ahora mismo! ¡Se acabó el jueguito, no, Goyo! ¡No! ¡Goyo! ¡Tiene que ganar 50 cañas, vieja! ¡Cállate la boca, Feliciano! ¡Goyo, o entras tú o entro yo! ¡No, no, 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 yo venga! Va, voy a entrar yo. Voy a entrar yo para que tú no te hagas tormenta. ¡María Tica, yo cuidado! Yo voy a entrar. Suerte, soy, ¡cuidado, María Tica! ¡Se puede! Sí, como no, pasa, Marieta. ¡Ay! ¿Tú haces eso? ¡Ay, por favor! ¡Hámelo! ¡Ay, no! ¡Conmigo! ¡Goyo! ¡Yo ya acabo el relajo! Oye, Pepa, ¿qué es lo que pasa? Por favor, yo necesito tranquilidad, que hablen bajito, equilibrio, armonía. Yo hago masajes aquí, estoy atendiendo a mis clientes. Por favor, yo hablé esto con... Eso es lo que tú estabas haciendo, dando más... ¡Ay, qué cara tiene esa niña! Claro. ¡Dando masajes! Es claro. El mejor, que a mí me consta y lo discuto con quien sea. Y créeme que debería de tener una clínica. ¿Una qué? Una clínica. ¿Ah, sí? Que... clínica va a tener, pero no aquí en mi casa ahora mismo. ¡Dale tú primero la pelirroja! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, para afuera! ¡Para afuera! ¡Y tú, la rubia! ¡Y tú! ¡Fuera! ¡Oye, Pepa! ¡Fuera! ¡Perdiste, Goyo! ¡Mira! ¡Cuatro bases! ¡Perdiste! No, 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 no. Perdió más todavía. ¿Ah, sí? Perdió más porque le iba a dar el dinero de la propina que me iban a dar las clientas mías de masaje, pero Fefa la sacó toda de la casa. ¡Fefa! ¡Oye, Fefa! ¡Oye, esto es Superman! Oye, caballero, caballero, pero que yo, de verdad, yo siempre tengo que bailar como la más fea, chico. Esta noche, en Cuba, los opositores están tomando las calles. Y vuelve Rodríguez a Miami para analizar los nuevos acontecimientos de la campaña Yo Sí Quiero el Cambio, en El Espejo, a las 10:30 por América TV. Mañana. Bueno, ahora las parejas de ahora son el esposo sale con la amante y ella también tiene un amante. Mari, pero no, tú no haces eso con tu marido. ¡Yo! ¡Nunca! ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde más? Aquí, en Arrebatados. Mañana a las 4 en América TV. Este año, tax free desde ahora hasta regreso a la escuela. Sí, nosotros pagamos los taxes. 7% de descuento en todos los uniformes y un 20% adicional a los niños de bajos recursos. Solo en Ñoque Barato y El Dolarazo. 884-8000. Usted, señor, es el propietario de una nueva Silverado con todo lo que quería y en rojo Victoria. El dulce sabor de la Victoria. Disfruta el Chevy Cruz. Ya programé tus estaciones favoritas. Me gusta cómo suena eso. El evento de cierre de modelos del año de Chevy. Los del 2013 se están vendiendo rápido. Ve por el tuyo. Ahora obtén este gran arrendamiento en un Chevy Cruze LS 2013 por alrededor de $149 al mes. U obtén una concesión total de $1,500. Gratis, gratis, gratis. Cortinas verticales, horizontales y shades. Pon una cortina, la otra es gratis. Pon dos, dos son gratis. Pon tres y tres son completamente gratis. Es el uno por uno de Palace Interiors, la casa de las cortinas. 305-392-3999. Balsán te ayuda a ahorrar en el regreso escolar. Polos $3.99, panties, compre uno y lleve el segundo gratis. Ventiladores $19.99 y todo el departamento de zapatos a mitad de precio. Sí, todos los zapatos a mitad de precio en Balsán, ahora en Flagler 84. Ya abrió sus puertas Casa Marín en Westchester, con la comida de siempre y ahora también con un salón para recepciones privadas. En Westchester te dimos todo lo que tú querías. Las más deliciosas comidas criollas y los mejores sándwiches cubanos de Estados Unidos. Lo sabrán más caro, pero no mejores. Y los sábados, lechón asado y chivo robado. Casa Marín, Coral Way y la 97 Avenida en Westchester. Y como siempre, Pal Avenue y la 42 Calle de Hialeah. Escápate con Alegría Travel. París, la ciudad de las luces y su erguida Torre Eiffel. Madrid con su Plaza Mayor y su espectacular vida nocturna. Roma con su Coliseo Romano. Alegría Travel, 305-643-7777. 305-643-7777. ¿Tiene usted diabetes tipo 2? Miami Research Associates le pagará $20 para una cita de oficina para registrarse en nuestra base de datos privada. Usted también podría ser elegible para recibir compensación adicional de hasta $1,650 participando en uno de nuestros estudios de diabetes tipo 2. Si usted tiene diabetes tipo 2, por favor llámenos hoy mismo al 305-722-4440 o envíe un texto con la palabra diabetes al número 84444.
se sale tan deshecho, con el alma raída y la certeza cruel de la derrota. Atrás dejamos las traiciones, la noche, la opresión, la mentira, el hambre, el atropello. Delante nos aguardan la nostalgia, el prejuicio, el mascullar palabras en un maldito idioma que nunca se nos rinde. Porque emigrar es eso. Abrir una ancha herida que jamás cicatriza y ahondarla con el tiempo, hacerla profunda y lacerante con cada primavera que se escapa. Hasta que un día, un jubiloso día, descubrimos que un grito puede ser el antídoto. Ese día, chorreados de emoción, en que leemos que una familia honrada, a bordo de unas tablas y a fuerza de plegarias y esperanzas, cruzó el estrecho de la muerte y un grito nos asalta la garganta. ¡Viva Cuba, carajo! ¡Vivan Cuba y esa familia negada a la obediencia abyecta! O aquella tarde triste en que nos enteramos que un grupo de jóvenes patriotas cruzó el estrecho en otra dirección con pro al sacrificio. Y en ese instante de rabia e impotencia, el grito incontenible se nos vuelca del pecho. ¡Viva Cuba, carajo! ¡Viva Cuba! ¡Viva de mártires! ¡Viva de la nunca agotada casta de mambises! Pero no solo conmueven historias de gigantes, de esos gigantes que en las dos direcciones navegan con la muerte al acecho. La historia pequeñita del exiliado pobre, que en silencio, sin quejas, ha pagado pasajes con meses de vigilia y trabajo, es igualmente enorme. Porque en medio del vendaval, azotado por resistir ráfagas de odio, ese pequeño héroe ha sido amigo y hermano generoso. Y eso enaltece, Dios. Eso enaltece. ¡Viva Cuba, carajo! ¿No han visto al anciano otrora poderoso, sin amarguras, callado, hacer las camas de un hotel, envasar frutos, barrerlo todo? Todo menos la perpetua sonrisa de su cara. Yo lo he visto y me he dicho, ¡viva Cuba, carajo! Bienaventurado los pobres del exilio, pudo decir Jesús, que tanto supo de dolores, porque de ellos es el reino de la dignidad y del decoro. ¡Viva Cuba, carajo! Lo confieso, yo no sé de deportes yanquis, ni el fútbol me atraía, pero jugaba un joven crecido en el exilio, hijo y nieto de criollos míos, y eso bastaba. Esa tarde aprendí que el quarterback suele ser la figura estelar, algo así como el pitcher en el béisbol, y que el home run se le llama touchdown. Pero aprendí también que a veces la emoción desafina porque al rugido múltiple de todo aquel estadio ante el touchdown de aquel cubanito, respondí con un grito desmelenado, ronco, ¡viva Cuba, carajo! Se dijo, y era falso. Bien sabemos nosotros que era falso, que el exilio era un refugio de pícaros y ampones. Luego el trabajo mostró lo contrario. Esta mañana el Times cuenta la historia de cubanos decentes. Habla de constructores, de médicos, de profesores que dictan sus saberes, de escritores, de músicos, de artistas, de geniales pintores. Habla de poetas, de actrices de teatro, de cantantes de ópera, de físicos, de matemáticos, de jóvenes filósofos. Y habla de miles y miles de cubanos que no son pícaros ni ampones, sino trabajadores y empresarios. Gente imaginativa, que más han aportado que pedido a esta patria adoptiva. El Times lo cuenta con esa prosa fría y objetiva con que el Times suele hablar de estas cosas. Yo lo leo y exclamo, ¡que viva Cuba, carajo! La reconciliación comienza adentro, con uno mismo, en lo hondo del pecho, en la zona del alma donde se ama al prójimo. Y yo, sin patria, sin bandera, sin sueño, solo tengo para amarlos a mis próximos prójimos.
a mi inmensa, querida y doliente caravana de exiliados cubanos, mi patria. Mientras la otra tenga amo, igual que lo fue para Guillermo Álvarez Gédez, para nosotros también serán nuestros compatriotas. Porque algún día, como también lo soñó Guillermo Álvarez Gédez, tendremos una patria hecha de hombres esencialmente buenos. ¡Viva Cuba, carajo! Fallece Guillermo Álvarez Guedes, el más importante y reconocido humorista del exilio cubano. Y nuevas revelaciones sobre los sucesos de la masacre de Hialeah. A fondo, a las 8 por América TV. En TN3 a las 9, tus personajes favoritos vienen con las baterías recargadas de diversión. TN3 a las 9 por América TV. Quisiera, lo siento. No, no puedo. ¿Tiene problema con su relación? ¿No funciona como hombre? La bombita es su solución. Resuelve tu problema de impotencia como lo resuelven 20,000 hombres anuales en los Estados Unidos poniéndose la bombita. Y yo he puesto miles. La bombita es un procedimiento mínimo invasivo, ambulatorio y cubierto por la mayoría de compañías de seguro, incluyendo el Medicare. No puedo más, mi amor. Gracias, doctor Gallo. Gracias. Gratis, gratis, gratis. Cortinas verticales, horizontales y shades. Pon una cortina, la otra es gratis. Pon dos, dos son gratis. Pon tres y tres son completamente gratis. Es el 1x1 de Palace Interiors, la casa de las cortinas. 305-392-3999. Solo el que vive seguro puede ofrecer seguridad. Por eso nuestros clientes no tienen preocupaciones en los seguros de auto, casa, comerciales, salud y vida. ¿Por qué pagar más cuando existe Univista Insurance? Es la venta de modelos 2013 y Nissan te da una conexión con tu gente, tus lugares y tu música. Más una forma fácil de entrar y otras formas de ver. Además de los ahorros de nuestra línea Altima con 0% APR o 199 al mes o hasta 1,600 de ahorro. Escoger nuestra línea es muy fácil. Compra en tu tienda local de Nissan o en escogenissan.com. ¿Qué ganas tengo que me acompañe y juntos disfrutemos de un viaje maravilloso? ¿Se imaginan? Usted y yo recorriendo lo mejor, pero lo mejor del mundo. Portugal, el norte de España y Madrid. La salida es el 9 de septiembre, así que llama ahora mismo a Alegría Travel y reserva ya. El cupo es limitado. La pasaremos de película. Tú y yo.
juntos nos vamos de viaje. Llama ahora mismo a Alegría Travel y reserva ya. El cupo es limitado. ¿Qué ganas tengo que me acompañe? Música por No Abogados Portavoz. Necesito un ticket, no lo pagues. Llámame a mí, Alex Siena. Accidentes, tickets, licencia suspendida, llámame a mí. Puedes evitar puntos, escuelita e ir a la corte, oficinas por todo Miami. Llámame a mí. Este espacio informativo llega a ustedes por cortesía de La Colonia Medical Center, donde tu salud es lo primero. América Noticias conversa en exclusiva con el padre de Priscila Pérez, la víctima más joven de la masacre en Hialeah. No se lo pierda a las 10 en América Noticias, una hora antes que los demás. Este programa es presentado por Bolufé y Ñoque Barato. Estamos de vuelta en el Happy Hour hoy. Como usted ha podido notar, hemos querido rendir un sencillo homenaje a un hombre que, por supuesto, más que comediante, para mí marca la cultura de los cubanos. Un hombre que fue Cuba en cualquier lugar del mundo, que triunfó en cualquier escenario en el cual se levantó, se paró para hacer reír. A mí me impresionó muchísimo. Hoy me acompaña Carlos Cruz, Mijail, pues nuestra gran Ana Lidia y Manolo Cuego. Me impresionó mucho el último concierto de Álvarez Guedes aquí en Miami con una avanzada edad. Y cuando le preguntaron, ¿qué va a ser nuevo? Dijo él en la entrevista que le hacía el nuevo Gerard, nada, lo mismo. Voy a ir a hacer reír a la gente, que es lo que yo sé hacer. Y a mí me llamó tanto la atención que fui. Y exactamente, claro, hizo lo mismo. Hizo lo que siempre sabía hacer, cautivar, enamorar al público y regalar sonrisa. Me acuerdo que lo traía su señora y Adrián Mesa, quien fue su hermano. Su hermano. Y hubiéramos querido que hoy estuviera con nosotros, pero por no, supuesto se siente muy mal. Lo dejaron ahí en aquel micrófono y hizo reír por más de 2 horas a todo el auditorio. Eso hablaba de la grandeza de un artista, de la grandeza de Guillermo Álvarez Guedes. Manolo tiene que tener también una anécdota de él. Wow, cómo no. En el año 77 yo vivía en Los Ángeles. Y sí se conocía Álvarez Guedes allá por los discos y todas estas cosas, pero en un concierto en vivo en Los Ángeles, aquello estaba lleno de cubanos, Carlucho. Yo conocí a Álvarez Guedes aquí de Miami, porque yo he vivido aquí en Miami. Yo nunca había visto un grupo de gente reírse tanto con una sola persona, como tú dices, parada con un micrófono. Aquello me impactó de una sobremanera, vaya. Carlito, ¿y tú? ¿Álvarez Guedes lo llegaste tú a...? Yo lo conocí personalmente en una fiestecita y estuvimos hablando un buen rato. Pero es algo un poco lo que tú decías. Imagínate una persona que hacía reír tanto a la gente con esos chistes, eso, que es el único individuo que yo he visto manejar la mala palabra no ofensiva. Él sabía dónde ponerla en el momento. Él sabía dónde colocarla. Y por otra parte, tienes esto. Eso es un arte, mi hermano. Que compuso esto de Viva Cuba, carajo. O sea, es un artista, mi amigo. Era un hombre que iba a hablar. Decía Guillermo que no existía la mala palabra. Muy genuino, muy genuino. Decía Guillermo que apoyándose, siempre él decía, no existe la mala palabra. Existe la palabra mal dicha en una boca que no la sabe interpretar. Yo decía, ¿cómo lo hará? Tú no pudiste conocerlo, pero por supuesto que sí tenemos anécdota de ese casetico azul que yo conté. Muchísimas, y nos dio de comer. De comer mucho tiempo. De comer. Mucho tiempo, porque hicimos muchas cosas, incluso cuando empezamos, muchos cuentos. De las cosas que hacíamos. Había una cosa de Álvarez Guedes, que era un grupo musical. ¿Cómo era la historia del...? El famoso cuento del cuiro. ¿Cómo era el del cuiro? El tipo que llamaba a contratar a... Mira, buenas noches, yo estoy llamando para contratar un grupo musical. Y dice, bueno, tengo un grupo musical. Te ofrezco un grupo musical que tiene piano, guitarra, tumbadora, violín y güiro. Sí, es cierto. Y dice, no, pero hay mucha gente. No tengo... Está bien, gracias, papi. ¿Tú no me puedes quitar a alguien más? Y dice, bueno, yo te dejo también el piano, tumbadora y güiro. Sí. Suena cuiro, papá. Entonces dice, mira, sigue siendo mucha gente, no tengo presupuesto para eso, tú no puedes... bueno, también mira, piano, cantante y güiro. Y dice, ve acá, chico, tú no puedes quitar este cuiro. Y dice,
Tú eres loco, chico, te cuido, soy yo. La maestría que era tan genial. ¿Tú lo conocías también, Ana? Lo conocí aquí y me acuerdo de niña del... Yo creo que hoy todos los humoristas cubanos, donde quiera que estemos, hemos perdido al maestro. Porque en algún momento de nuestras vidas todos quisimos ser como él, todos tratamos de imitarlo a él. No hay imitación posible porque había un solo Álvarez Guedes. Yo quiero hacer una anécdota. Yo estaba en un grupo de teatro y nos vamos de gira a un país, no voy a mencionar qué país, y en el cuarto donde estaba yo y otra, y Mirta Medina, la cantante, alguien de la embajada cubana, te podrás imaginar, nos prestan un video y unas películas. Y nos sentamos todos a ver las películas. Cuando poncharon, ¿quién era? Álvarez Guedes. La persona que iba con el grupo dije, ¡quiten eso! ¡Pongan otra cosa! Ponen otra, Álvarez Guedes. Cuando ya pusieron la tercera, dijimos, ¡déjalo, que ese es el maestro! Es verdad que sí, es verdad. Álvarez Guedes fue y será siempre eso, una inspiración. Además, un tipo muy auténtico, muy... Muy cubano. Muy cubano, ante todo. Y además, muy culto. Además, te llamaba para decirte qué disparate acabas de decir. Un dominio del idioma increíble. Increíble. No, pero es que hace reír, hacía muy bien. Hace reír una cosa muy seria. Muy seria. La comedia es una cosa muy seria. Y lo que decía Carlos ahorita, un comediante, es cualquiera. Ahora, un artista es otra cosa. Me parece que era un artista. Era un artista. Es la diferencia. Yo creo que sí también. Pues a mí me pasaron varias cosas con Guillermo y una de ellas siempre la recuerdo con mucho agrado. Después de conocernos, y yo llegué a un restaurante donde estaba Guillermo. Y a mí me habrán sobrado en esa época 3 o 4 pesos. Y yo, para quererme congraciar con Guillermo, le dije al dependiente, pregúntale qué vino está tomando, que lo invito. Y el hombre me dijo, no, realmente, pregúntale que le mando una botella. Es más, escoge una botella y mándase. Y yo pensé que había impresionado, ¿no? Y al rato mandó una notica que decía, gracias por la botella, ¿por qué te dejes comer miel y paga la cuenta mejor? Eso era muy rápido y era genial. Y queríamos no despedir el programa y no terminar el programa con una nota triste, sino con una nota de recuerdo y de alegría, que fue lo que nos regaló Guillermo Álvarez Guedes. Y además de un respeto eterno, yo recuerdo después de quererme dedicar al humor, a la comedia, alguien me traía una anécdota y decía, ¿y esto quién lo hace? Y me decían, Álvarez Guedes. Yo decía, no, eso que lo haga otro, porque creo que era... Como decía él, que la gente se le acercaba y se le acercó un tipo una vez con una niña y le decía, mira, mija, Álvarez Guedes, dile coño a la niña, dile. Pero además, ¿qué es recordar el cubano que se va a Pensilvania y lo agarra la nieve? El frío, la nieve. Y se atampa en bicicleta. Es que es el... El pajarito cruel, ¿se acuerdan la canción de Pajarito Cruel? Es el indiscutible maestro Guillermo Álvarez Guedes, que por muchos años nos regaló un programa radial que salía todos los días. Todos los mediodías. Había que... Bueno, cuando Miami almorzaba con Álvarez Guedes, como decía alguien que también Dios tenga en la gloria, que es Rolando Barral, y decía, es que a las 12 yo creo que Miami almuerza con Guillermo Álvarez Guedes. Así era. Yo creo que Miami, los cubanos de Miami, Cuba, van a vivir con Guillermo Álvarez Guedes siempre, porque... ¿Quién en sus fiestas más familiares, en sus momentos más... Mi suegro en Los Ángeles, un admirador de Álvarez Guedes. Todos los discos, había que mandarle los discos cuando salían. Era horrible, horrible. Y fíjate que es un momento triste, porque ha fallecido Álvarez Guedes y es un momento triste, pero no puede evitar una sonrisa cuando lo recuerda. Por supuesto. Carlitos, una nota final para cerrar este momento alegre. Chico... Me cago en el arbolito. Así terminamos este Happy Hour. Nosotros esperamos que usted la haya pasado tan bien como nosotros. Y por supuesto, hoy no hemos querido llevar una nota triste. No ha sido eso. Hemos querido poner una nota de respeto, más que todo, a alguien que lo merece, que merece nuestro cariño y que merece nuestra entrega. A la familia de Guillermo Álvarez Guedes,
a su señora esposa, a todos los que forman parte de la familia de Guillermo, nuestro más sentido pésame. Al pueblo de Miami, el compromiso no de ser igual, porque es imposible, de tratar de seguir los pasos de una leyenda que va a quedar para siempre, la de Guillermo Álvarez Gede. Hemos querido cerrar este programa con algo que lo acompañó por mucho tiempo y que lo escuchamos cantar muchas veces. Y en cualquier lugar que estés, esta guantanamera es para ti, Álvarez Gede. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por poder llevarle día a día un programa que construimos para usted. Hoy seguimos siendo Happy Hour, con el mismo respeto, con el mismo compromiso que establecimos con usted el primer día. Ya hoy es historia, mañana vamos por más. Están viendo una imagen extraordinaria, están viendo un homenaje al heroísmo. Allí está Sarrida y Zoeb Nek, el matrimonio que...
que le agradece la vida a ese hombre, el integrante del equipo SWAT, que se arrojó sobre ellos con un escudo antibalas para salvarlos en la jornada en la que un asesino se llevó 6 vidas por delante. Adrián González, el respeto de todos.